Buenos días de Padua. Completamos hoy la parte de este curso dedicada a las valvulopatías, afrontando una otra patología valvular particularmente frecuente en la población, la insuficiencia aórtica. Veremos cuáles son sus causas y las repercusiones sobre la hemodinámica cardíaca. Naturalmente veremos en el detalle cómo realizar una valoración ecocardiográfica correcta y cuáles son los parámetros más importantes que considerar. Por fin, también daremos una mirada a algunas de las otras enfermedades importantes de la aorta valorables con el ecocardiograma. Para hablarnos de este argumento, tendremos aquí con nosotros hoy la doctora Verónica Wolberg del Hospital de Clínica de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Y como de costumbre, nos enlaceremos con el Laboratorio de Ecocardiografía de la Universidad de Padua. Para afrontar con el doctor Luigi Badano los aspectos prácticos de la valoración ecocardiográfica de la insuficiencia aórtica. Os invito a participar activamente, como siempre, en la clase, mandando vuestras preguntas por la ventana de texto. En la segunda parte de la clase, abriremos dos espacios para el debate con la doctora Wolberg para contestar en directo a vuestras preguntas. Bien, entramos en el argumento de hoy. Volve, eh, vemos cuáles son las causas de estas valvulopatías y sus repercusiones hemodinámicas. Escuchamos a la doctora Volberg. Les doy la bienvenida a esta sexta clase del MyEcoloCardiolab. Yo soy la doctora Verónica Volberg, cardióloga universitaria. Trabajo en el Hospital de Clínica José de San Martín. Es el hospital universitario. Y como otros antecedentes. Soy la estrictora del año pasado del Consejo de Ecocardiografía eh, y Doppler de la Sociedad Argentina de Cardiología. El paciente con insuficiencia aórtica puede presentarse de diferentes maneras. Puede ser que sea un hallazgo que lo encontremos en la semiología, al examen físico, en exámenes complementarios. Puede ser radiografía de tórax, eh, electrocardiograma o, o ecodoppler, que es lo más frecuente. O puede ser que el paciente tenga una larga evolución y generalmente es asintomático, o que concurra por síntomas. Hay que tener en cuenta que es una valvulopatía regurgitante por incompetencia de la válvula órtica que determina principalmente una sobrecarga sobre el ventrículo izquierdo. Entonces es muy importante determinar estas tres, estas tres cosas, estos tres ítems, que es la etiología, la gravedad y la repercusión sobre el, Ventrículo izquierdo. Las tres son igual de importantes. Tanto los síntomas, la etiología como la gravedad van a determinar diagnóstico, conducta y pronóstico. Cada uno con ciertas eh, importancias, depende del momento evolutivo de la, de la enfermedad valvular. Y la respuesta hemodinámica va a estar determinada por la función del ventrículo izquierdo como por eh, la dilatación del mismo. Tengamos en cuenta que es una sobrecarga de volumen al ventrículo izquierdo. El estudio de primera elección va a ser un estudio eh, de ecocardiografía transtorácica. Esa es la primera modalidad y generalmente nos da prácticamente todas las información que nosotros necesitamos. De ser un estudio con algún tipo de limitación, podemos avanzar hacia otro eh, estudio de mayor complejidad, como puede ser un transesofágico, una resonancia, sobre todo para ver la aorta eh, ascendente una tomografía computada. En cuanto a la etiología es muy importante determinar tres cosas: si es, eh, voy a volver para atrás un minuto, si es eh, compromiso valvular exclusivamente lo que determina la insuficiencia aórtica, si es compromiso de la pared aórtica, o sea la aorta ascendente, o si ambos eh, están involucrados. Acá tenemos algunos ejemplos: ruptura o, o prolapso en el cuadrante superior izquierdo, bicúspide aórtica, endocarditis, dilatación de la aorta o esclerosis. Cada uno va a tener una evolución diferente, un pronóstico diferente y esto determina eh, el tiempo de la evolución. En eh, la Asociación Europea de, Cardi de Ecocardiografía proponen una, una clasificación de la, de la insuficiencia aórtica parecida a la insuficiencia mitral, donde la tipo 1 va a ser eh, funcional por dilatación de la, aorta, de la raíz aórtica, la tipo 2 por prolapso o hipermotilidad de, de la misma, o perforación de las valvas, y la tercera, el tipo 3, por restricción de la movilidad. Luego de evaluar cómo está esa válvula, tenemos que evaluar cómo está la raíz y la aorta ascendente. Hay cuatro, momentos, hay cuatro lugares donde tenemos que eh, eh, medir los diámetros, que es a nivel del anillo, a nivel de la porción sinusal, a nivel de la porción sinotubular y a, a, a nivel de la aorta ascendente, la porción tubular. Vemos en el cuadrante superior izquierdo una, una imagen donde podemos ver la válvula, pero muchas veces para ver la aorta ascendente tenemos que subir, este es el, el cuadro lindante, uno o dos espacios hacia el supraesternal donde podemos tener una ventana más óptima de la aorta ascendente. La etiología nos va a determinar todos estas, estos ítems, el tratamiento, la cronicidad, podemos reparar la válvula o no, el requerimiento de cirugía, el impacto mecánico y el pronóstico. En el informe debe, debe constar una etiología probable de la causa de eh, la insuficiencia aórtica. Inmediatamente después de evaluar la válvula, necesitamos ver el impacto sobre, o la, la repercusión hemodinámica de esta regurgitación aórtica. Recordemos que es una sobrecarga de volumen y el ventrículo debe adaptarse. ¿Cómo se adapta? Hipertrofia y eh, dilatación. Hipertrofia y dilatación van a ser la, la clave de la cronicidad de esta valvulopatía. Cuando vamos a las guías, eh, esta es la, la guía europea eh, de valvulopatías del 2012, que inicia su algoritmo con la evaluación de la raíz aórtica, raíz aórtica. Si está dilatado o no está dilatado. Inmediatamente después va la gravedad. Luego, si hay o no presencia de síntomas. Y luego, si está eh, eh, dilatado y cómo está la función. Esta es la, la guía americana de este año. Luego de los síntomas, la evaluación de la función, la evaluación de los, de los diámetros. Y por último, la, la guía de la eh, Sociedad Interamericana de Cardiología conjunta con la brasileña, que inicia luego de la gravedad los síntomas, función y dimensiones. Esto es lo que va a determinar la conducta en esta valvulopatía. De todos esos síntomas, el más importante tal vez no sea tanto la dilatación del ventrículo izquierdo el diámetro diastólico, el primer ítem, sino el segundo que es el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo. Dado que este nos va a determinar cuál es la conducta a seguir, es muy importante que seamos muy meticulosos con la medición de este. dónde se mide en el modo M del ventrículo izquierdo. Dado que nos va a determinar la conducta, y ya dijimos que tenemos que ser muy meticulosos, es muy importante que el modo M estemos bien alineados. Y si no nos podemos alinear perpendicularmente al ventrículo izquierdo, se medirá, como, como muestran los cuadros a la derecha, en bidimensional. Esta sobrecarga o repercusión sobre el ventrículo izquierdo es lo que determina la cronicidad y no existe una insuficiencia aórtica significativa sin aumento de, los, de las dimensiones. Y para concluir esta primera parte, lo que tenemos que ver es. Que fíjense, el primer cuadro en la, el cuadrante superior izquierdo marca uno de los trabajos que marca la sobrevida según los síntomas. El segundo, la sobrevida según las dimensiones del diámetro de fin de sístole adecuado a la superficie corporal. Y el cuadro de abajo, en otro, en otro de, los, de los trabajos, marca cuál es la sobrevida según la fracción de eyección, o sea que estas tres cosas van a determinar nuestro pronóstico y cuándo tenemos que tomar una conducta activa en estos, que eso es lo que determinan las guías perfectamente. Después de haber visto los principales aspectos etiológicos y fisiopatológicos de la insuficiencia aórtica, Empezamos ahora a entrar en el detalle de la valoración ecocardiográfica de esta valvulopatía. Vemos cuál método utilizar y cuál parámetros considerar. Ya vimos la, las causas, el, el impacto mecánico y nuevamente ahora vamos directamente a la gravedad per se de la regurgitación. Podemos tener una idea de la causa y la gravedad viendo la válvula. El jet de regurgitación va a tener impacto sobre depende de la dirección del flujo sobre la válvula mitral si es excéntrico y podemos ver un temblor en la válvula anterior de la mitral como puede, podemos ver eventualmente como vemos en el cuadrante inferior derecho un domo invertido por el jet de regurgitación que impacta sobre la misma. luego realizamos el análisis del doppler color análisis del doppler color, donde vamos a evaluar el área y la longitud del set color, su relación con el tracto de salida y el ventrículo izquierdo, y a continuación vamos a ver vena contracta y si obtenemos la zona de flujo de convergencia. Esta primera, que vemos el flujo color en relación al tracto de salida y al ventrículo izquierdo, que tenemos los parámetros abajo en el cuadrito, son parámetros cualitativos únicamente. ¿Qué relación tiene.? Eh, el, el flujo o el, el ancho del jet con respecto al tracto de salida en el par external, en el eje corto o en el cuatro cámaras o tres cámaras apical. Es muy importante tener en cuenta que el análisis del flujo color solamente es para un, tener una impresión diagnóstica, no para determinar un diagnóstico, dado que esto está sujeto a, a, muchas, eh, a muchos errores sobre todo técnicos o de ganancia, donde podemos sobre o subestimar la gravedad de la misma. A continuación, entonces, vemos cómo es la evaluación del, del flujo color de regurgitación y podemos ver varios componentes. Eh, el flujo de convergencia, hay un, un cuello corto, angosto, que es la vena contracta, y luego el flujo de regurgitación hacia el ventrículo izquierdo. Acá tenemos otros dos ejemplos de... Vena contracta. Cuando hablamos estrictamente de esta, es el menor diámetro del flujo, inmediatamente posterior al área de flujo de convergencia, y nos da una idea del orificio regurgitante efectivo. Puede ser útil cuando estamos en presencia de jets eh, excéntricos. La gravedad va a ser cuando tenemos una vena contracta más de 6 milímetros. La eh, zona de convergencia del flujo, estas son las siglas en inglés, el PISA. Nosotros tenemos que ubicar el, el tracto de salida, alinearnos lo mejor posible, elegir la ventana como para poder tener el menor ángulo de esta con, con, el, con el, el, el jet color. Luego de esto hacemos un acercamiento. Ese es el punto 3, acercamiento del, eh, hacia el, el, la zona de convergencia. Para que esto nos dé una, una hemisfera perfecta, tenemos que eh, dirigir la línea de base del, del, de la escala hacia, el, hacia la dirección del flujo color, en el caso del, del cuadro número D, hacia la parte inferior. Si tuviéramos el, el flujo a la inversa, como lo vamos a ver en las diapositivas posteriores, va a ser hacia la, hacia la parte superior. Y posteriormente, una vez que tengamos esa esfera, elegimos el, el loop con el cine adecuado. Y a partir de acá podemos eh, calcular entonces o medir el radio de esta hemisfera. Otro dato que necesitamos va a ser el flujo eh, continuo por Doppler continuo del jet de regurgitación, que es el cuadrante inferior derecho de los cuadritos. La ventaja de esto, esto está basado en la ley de conservación de masas, y es lo, se puede usar porque es lo que menos afecta, se afecta por las condiciones hemodinámicas u otras valvulopatías concomitantes que haya de esta valvulopatía. A partir de estos datos, entonces nosotros vamos a calcular estos ítems, el volumen regurgitante la fracción regurgitante, la, la, el flujo regurgitante y el orificio regurgitante efectivo. Acá tenemos un ejemplo que es el que proponen eh, eh, en, eh, en, las, en las guías de la Asociación eh, Europea de Cacardiografía, donde evaluamos la hemisfera, acá lo tenemos a la inversa, o sea que el flujo regurgitante va a ir hacia, hacia, hacia nosotros, y entonces la línea de base la dirigimos hacia la parte superior. Usamos el flujo, que es 2pi por, por radio al cuadrado, más por el, eh, se multiplica por el radio obtenido, que se pone al cuadrado. Esto nos da el flujo para obtener el orificio regurgitante efectivo. Esto lo dividimos por el, la velocidad pico de el, la regurgitación, lo tenemos en el cuadrante superior derecho, 450 en este ejemplo, y nos da el orificio. Regurgitante efectivo cuando dividimos el flujo con por el, eh, la velocidad pico de la regurgitación aórtica. El volumen regurgitante es el orificio eh, regurgitante efectivo obtenido multiplicado por el, la integral de la regurgitación. Podemos obtener también por métodos volumétricos, y están basados en lo siguiente: en que lo que entra al ventrículo parte regurgita, entonces nosotros podemos obtener la, la, la fracción regurgitante o volumen regurgitante restando el llenado ventricular al eh, volumen sistólico. Entonces tenemos volumen sistólico obtenido a nivel del tracto de salida, pi por radio al cuadrado por el, la integral del tracto de salida, restando el llenado ventricular anillo ventricular por radio del cuadrado del anillo ventricular por la integral del flujo mitral. Hay que tener en cuenta que el flujo mitral, dado que estamos mm, eh, registrando eh, volumen eh, sistólico, volumen eh, de llenado, hay que poner la muestra a nivel del anillo y no a nivel de los tips valvulares. Entonces habíamos dicho que el volumen regurgitante se obtenía del orificio regurgitante efectivo. Eh, multiplicado por la integral de la insuficiencia órtica, podemos despejar el orificio regurgitante y usar eh, la división entre el volumen regurgitante y la integral, volumen regurgitante a través de los dos volúmenes, y obtenemos entonces el orificio regurgitante efectivo. Estos son los valores, un volumen regurgitante más de 60, una fracción de regurgitación más de 50 y un or orificio regurgitante de efectivo más de 0,30 centímetros cuadrados, determina la gravedad de esta valvulopatía. Pasemos entonces al Doppler pulsado, que es uno de los datos que es, es infaltable, el, hasta dónde llega el eh, flujo regurgitante a nivel de eh, la aorta. Entonces, el registro del eh, flujo... Eh, Olo diastólico reverso en aorta descendente que se toma a nivel pasando la subclavia, la arteria subclavia, que tiene sobre todo una velocidad telediastólica más de 0,2 metros por segundo, es criterio de gravedad. Lo mismo podemos hacer eh, a nivel de la aorta eh, abdominal, como recomendación es una alineación en 45 grados y buscamos el flujo o lo diastólico. Este dato, que es el más constante de todos los datos registrados, de, eh, debe ser un dato adicional que infaltable en la evaluación de la, insuficiencia, de la insuficiencia aórtica. El problema de esto es cuando tenemos algún tipo de inconveniente a nivel de la aorta descendente, como puede ser el conducto arterioso persistente o la aorta, el, la coartación aórtica. El Doppler continuo, último dato a recabar, lo que vamos a hacer es el, el Doppler continuo de, de, de la insuficiencia aórtica y los dos datos que vamos a recabar: el tiempo de desaceleración y el tiempo de mi presión. Puede ser desde cinco cámaras eh, o desde tres cámaras, donde estemos mejor alineados, y vamos a obtener entonces la, eh, el registro de cómo es la morfología de la onda espectral de la regurgitación aórtica. Cuanto más grave. Más presión de fin de diástole, con lo cual va a disminuir la velocidad telediastólica, es el punto rojo, y hay una disminución del tiempo de mi presión y desaceleración de, eh, la, de esta onda espectral. Vemos tres ejemplos de leve, moderado, grave en la parte inferior de la diapositiva. Acá tenemos una, una, un, el conjunto de los, de los ítems evaluados, los últimos dos. Es lo que estuvimos hablando eh, o citando recién, un tiempo de aceleración mayor a 4 centímetros por segundo al cuadrado o un tiempo de mi presión menos de 200 milisegundos de determina gravedad. Un dato agregado, dado que es una sobrecarga de volumen, es la función diastólica. Donde la función diastólica lo que vamos a principalmente recabar es que si tenemos este patrón como está a la, a la izquierda de la pantalla. Un patrón de retraso en la relajación, uno podría inferir que seguramente esa insuficiencia aórtica no es significativa, porque generalmente vamos a tener un patrón que corresponde a un sodo normal o restrictivo en cuanto a la morfología por esta sobrecarga de volumen hacia el ventrículo izquierdo. En conclusión, en conclusión de esta segunda parte. Es muy importante evaluar el comportamiento hemodinámico y el impacto mecánico que tiene esa sobrecarga de volumen sobre el ventrículo. Determinar la causa, evaluar la gravedad y con esto vamos a evaluar el momento quirúrgico. Es muy importante armar un rompecabezas e integrar todos los parámetros. No nos podemos llevar solamente con un solo parámetro. Bueno, hemos visto oh, cuáles son los métodos cualitativos y cuantitativos para valorar con el ecocardiograma la insuficiencia aórtica. Ahora pasamos de la teoría a la práctica y entramos en el Laboratorio de Ecocardiografía de la Universidad de Padua, donde el doctor Luigi Badano nos ilustrará cómo realizar una valoración ecocardiográfica completa y precisa en un caso de regurgitación aórtica. En pacientes con regurgitación AR es imperioso realizar un análisis minucioso de la morfología aórtica. La presencia de engrosamiento de las válvulas, las calcificaciones y la movilidad de las cúspides se pueden evaluar con una vista de eje largo para external en una imagen amplificada de la raíz aórtica. Con el Doppler color podemos tener una primera impresión de la severidad de la regurgitación aórtica, visualizando el grosor del chorro de la regurgitación en su origen y su tamaño relativo con respecto al ancho del LBOT. Además, la dirección del chorro a veces puede brindar indicios sobre el mecanismo de la regurgitación. Por ejemplo, un chorro excéntrico sugiere una patología valvular intrínseca, en otras palabras, una regurgitación aórtica orgánica. La duración holodiastólica de la regurgitación aórtica se puede demostrar mejor en esta vista, usando la modalidad M color, con el cursor perpendicular al chorro de regurgitación y correlacionando el flujo de color de aliasing del registro en la modalidad M con la diástole registrada en la SG. En un fotograma representativo en diástole se puede medir el ancho de la vena contracta, un diámetro mayor de 6 milímetros sugiere una regurgitación aórtica severa. En la vista de eje largo para external, siempre se recomienda obtener datos cuantitativos acerca del tamaño del ventrículo izquierdo usando la modalidad M con una cuidadosa alineación perpendicular a las paredes de dicho ventrículo y también de la aorta ascendente. Y sobre las lesiones mitrales asociadas, estenosis o insuficiencia, dado que estos parámetros son de crucial importancia para comprender el mecanismo de la regurgitación aórtica y decidir cuándo se debe realizar la intervención quirúrgica. La vista de eje corto para esternal es la mejor para evaluar la morfología de la válvula aórtica, particularmente la cantidad de cúspides que se deben evaluar en sístole mientras la válvula está abierta. Aquí podemos ver... Acá podemos ver la válvula tricúspide con movilidad preservada pero con cúspides engrosadas, fusión y calcificación de las tres comisuras y un orificio regurgitante central visible que sugiere una regurgitación aórtica significante debido al compromiso reumático de la válvula. Luego, la vista apical de cinco cavidades se utiliza de rutina para ver y evaluar la severidad de la regurgitación aórtica. Debido a que el grosor del chorro también está influenciado por las definiciones de aumento de color, el primer indicio de que la regurgitación aórtica es significante es la visualización del flujo de convergencia proximal con las definiciones de color estándar de 65-70 de límite Nikwitz. Este signo debería imponer un análisis minucioso utilizando un enfoque cuantitativo de parámetros múltiples. Después de ajustar la posición de la sonda para lograr una alineación paralela del cursor del Doppler de onda continua con el chorro regurgitante, el registro de flujo diastólico permite medir el tiempo medio de caída de la presión en la pendiente de la envoltura diastólica utilizando la señal más brillante. De todos modos, se debe tener en cuenta que la PHT puede subestimar la severidad en el caso de regurgitación aórtica crónica de larga data. Cuando sea posible, se debe calcular el área del orificio regurgitante efectivo y el volumen de regurgitación utilizando el método PISA. El enfoque es similar al método PISA para la regurgitación mitral, con la única excepción de que el límite en se debe desplazar hacia la escala de velocidad positiva en la dirección del flujo hacia el ápice. El método PISA se debe aplicar a una imagen amplificada utilizando un cuadro representativo con la convergencia del flujo más grande y bien definida. El radio PISA se debe medir con precaución desde la válvula hasta la parte más proximal del área azul que representa el primer aliasing. Como alternativa, también se puede usar una vista de tres cavidades. Para calcular el área del orificio regurgitante y el volumen de regurgitación, se debe medir la integral tiempo-velocidad o VTI de la regurgitación aórtica en el registro del Doppler de onda continua. Desde la vista superesternal, el flujo de color en la aorta descendiente se utiliza para guiar la posición de la muestra de Doppler de onda pulsada al centro del área de flujo roja para evaluar la inversión del flujo diastólico. Una inversión significante del flujo o lo diastólico con velocidades de fin de diástoles superiores a 20 centímetros por segundo sugiere una regurgitación aórtica grave. Un signo más específico de la severidad de la regurgitación aórtica es la presencia de inversión del flujo holodiastólico en la aorta abdominal, con la imagen tomada desde la vista subcostal durante el estudio con Doppler de onda pulsada, con la inversión del flujo visualizada como velocidades negativas durante toda la diástole. El análisis de los patrones de flujo registrados con Doppler en la aorta descendiente es extremadamente útil cuando los demás parámetros son insuficientes o presentan conflictos. Por último, pero no menos importante, es imperioso realizar un análisis cuantitativo minucioso del tamaño y la función del ventrículo izquierdo en cualquier paciente con regurgitación aórtica para evaluar su impacto hemodinámico y decidir cuándo se debe realizar la intervención quirúrgica. Bien, volvemos al estudio y abrimos el primer debate eh, para contestar a vuestras preguntas. Y vamos a conectarse en directo con la Argentina, con la doctora Verónica Volberg. Bueno, buenos días, doctora Volberg. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo está, doctor Folino? Esto es un placer eh, estar charlando con ustedes. Bien, gracias. Y tenemos muchas preguntas, entonces... Eh, eh, empezamos enseguida y la primera, la primera pregunta dice, eh, ¿cuál es el parámetro más, más fidedigno para valorar la insuficiencia aórtica? El parámetro más fidedigno sería si uno puede cuantificar la insuficiencia aórtica eh, o por método volumétrico o por PISA. A veces eh, no, es, no es factible. No, no se puede uno alinear con el flujo, entonces el método más, más eh, de, de mayor certeza, como ya lo mencionó el doctor Banado también, sería el flujo holo, eh, sistólico eh, holo diastólico re, eh, reverso en aorta descendente y aorta abdominal. Y otra pregunta dice el uso del eco 3D. Ayuda a medir la vena contracta y el PISA y la insuficiencia aórtica. ¿Qué confiabilidad tiene? Eh, sinceramente, yo creo que el, el ECO3D puede colaborar, hay que tener mucha experiencia. Eh, habitualmente no es un método que uno requiera en la práctica diaria. Para la valoración de la insuficiencia aórtica. Es la válvula apatía aórtica, la regurgitativa, hay que, como dije en la, en, la, en la disertación, hay que hacer todo un rompecabezas eh, donde hay que ver la repercusión hemodinámica, el flujo color, eh, eh, cómo, ese, cómo está esa válvula, y posterior a eso, uno puede eh, dar una una conclusión no sé si el 3D eh, puede colaborar demasiado en esto pero gente experimentada tal vez eh, pueda agregar eh, datos extra eh, tenemos una otra pregunta que dice dice también si el eco tridimensional puede aportar algo en la cuantificación de la insuficiencia pero la respuesta a la eh, es, es una opinión mía personal, yo creo que el, tri, el tridimensional es muy útil cuando uno valora la, la, válvula, la válvula mitral no, no en la válvula patía aórtica, me parece que eh, las herramientas que tenemos con los ecos habituales eh, nos dan suficiente información como para decir eh, cómo está esa válvula Eventualmente uno puede agregar eh, un transesofágico y con eso creo que tenemos información suficiente. Ahora tenemos una pregunta sobre el THP. ¿Usted recomienda el THP para estimar las, las regurgitaciones aórticas crónicas o solo lo recomienda para la insuficiencia, insuficiencia aórtica aguda? Todo la, el análisis del, del Doppler continuo es un, son métodos agregados. Entonces uno tiene que ver qué pasa con esa válvula. Eh, digamos, como no tenemos la repercusión hemodinámica con la dilatación del ventrículo, la disfunción del ventrículo, entonces el, el, el análisis del Doppler continuo puede ser muy útil y cuando hay un descenso de la desaceleración o el tiempo de, de mi presión está muy acortado, uno dice, bueno... Obviamente, esto es una insuficiencia aórtica eh, aguda, grave. Eh, pero igual, aguda o crónica, uno tiene que juntar todo un rompecabezas, ver qué pasa con esa válvula, ver la morfología, ver si la causa es la válvula o la aorta ascendente. Eh, no, no lo usaría como un, con un parámetro único, digamos. Y el parámetro, repito, como eh, tal vez más fidedigno. Sería eh, la valoración en la horta descendente. Bien, tenemos una otra pregunta que dice, ¿se puede medir la vena contracta con el modo M color y si es confiable respecto al bidimensional? Se puede medir, se puede medir. Eh, hay que tener mucho cuidado de estar bien alineados y, eh, y cortar la vena contracta en el, en el punto justo para poder medirlo. Eh, pero sobre todo el MODEM lo que nos, nos permite evaluar es cómo es el comportamiento durante la sístole, la diástole y, y el ancho del, de la vena contracta. Ahora nos preguntan, ¿cómo cambia la valoración al no alinear el Doppler continuo para medir el jet regurgitante? Cuando uno no se puede alinear, cuando uno no se puede. Eh, parámetros que uno no puede registrar con certeza y no es adecuado la, la valoración, no hay que utilizarlos directamente. Entonces, se usan otro tipo de parámetros. Y cuando uno no, no logra tener parámetros del Doppler continuo, bueno, eh, hay que descartarlos. Vuelvo a lo mismo. O se hace una valoración cuantitativa si es factible, vena contracta, pisa o por método volumétrico, y no puede faltar el flujo eh, reverso, o lo diastólico en aorta descendente o aorta abdominal. No, no hay que medir cosas que uno no, no, no es, no mide con certeza eh, un flujo fidedigno. Y ahora nos preguntan sobre la, la, los jets múltiples. ¿Cuándo existen jets múltiples? ¿Cuál es el me, mejor método para cuantificar la insuficiencia aórtica? Bueno, jets múltiples, uno eh, pensaría que hay un defecto, perforación, prolapso de la válvula. Hay que analizar correctamente cuál es. Pero uno, en, en definitiva, eh, ve cuál es el set más representativo y, eventualmente, en ese caso, habría que hacer un, un método eh, cuantitativo por método volumétrico para, para cuantificar exactamente cuál es el volumen regurgitante. Y tenemos una otra pregunta. Y, y, ah. le, le agrego una, una cosa más. Eventualmente... Lo que, si el transtorácico no es suficiente, en esos casos uno puede analizar mejor la válvula eh, por transofágico, obviamente, y, y ver cuál es el mecanismo real eh, de, de esa regurgitación. Bien, eh, nos preguntan, en patologías como el síndrome de Marfan, los criterios quirúrgicos de la insuficiencia aórtica pura son los mismos. Eh, esencialmente son los mismos. La, la, lo, que, lo que uno eh, debe tener mucho cuidado es en la valoración de la, eh, eh, la, la, la evaluación de la aorta ascendente y eh, cómo es eh, la, la dilatación de esa aorta. Y... Tenemos una otra pregunta. ¿En qué ayudan las nuevas técnicas para evaluar el tiempo quirúrgico? Es una pregunta muy, muy bueno, general. Las nuevas técnicas supongo que se refiere esencialmente a, a strain rate, eh, o cualquier tipo de deformación de fibra. Eh, me parece que no está incorporado en las, en las guías. Pero ese tipo de técnicas eh, nos ayuda en especial a valorar cómo está la función. Cuando la fracción de eyección impresiona normal, sabemos que la, fr la fracción de eyección es una, una valoración solamente de la cámara, pero no es estrictamente cuándo está fallando la fibra. Entonces, todas esas nuevas técnicas nos pueden aportar eh, cuándo estamos al límite y tenemos que. Eh, evaluarlo más de cerca a ese paciente. Lo que podemos eventualmente eh, incorporar, hay algunos trabajos que, eh, como se evalúa en, en la insuficiencia cardíaca, la relación E' es uno de, las, de, las, de los parámetros que uno puede incorporar y muy sencillo también la incorporación de la onda S del Doppler tisular. Sobre todo del, del anillo lateral de la válvula mitral. Me parece que esos, esos son técnicas que pronto se van a ir incorporando en las guías cuando estén un poco más estandarizadas. Bien, interrumpimos el debate por un momento, pero enseguida vamos a conectarse de nuevo con la doctora Volberg. Eh, pero ahora somos nosotros que queremos invitarlos a contestar a una pregunta. Eh, la pregunta es... En la toma de decisión quirúrgica de un paciente con insuficiencia aórtica grave, asintomático, con función sistólica conservada, ¿cuál es el criterio más importante? El diámetro diastólico del ventrículo izquierdo mayor de 70 milímetros, la fracción de inyección menor de 65%, un diámetro sistólico del ventrículo izquierdo mayor de 50 milímetros la etiología de la insuficiencia aórtica es una aorta bicúspide. Y os recuerdo que para participar en esta prueba tenéis que reducir la ventana de vídeo y picar sobre el icono rojo que veis en la parte superior de la pantalla con la inscripción Test Live. Más tarde veremos juntos, como habéis contestado, con la doctora Volberg. Volvemos, mientras tanto, al tema de hoy. Y concluimos esta lección afrontando las patologías de la aorta eh, como los aneurismas y las indicaciones a la corrección quirúrgica. Obviamente, no todas las dilataciones de la aorta relacionadas con estas eh, aortopatías estas, eh, son eh, iguales. Puede ser como el, 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 el dibujo en la, del medio, que sea una dilatación uniforme, eh, como suele suceder en el síndrome de Marfan, o como el tipo C, donde la porción sinotubular está respetada y hay una dilatación de la aorta ascendente. Quiero recordar, para hacer una evaluación adecuada, tenemos que evaluar por lo menos 4 centímetros, por lo menos 4 centímetros de la aorta ascendente, y les quiero recordar que. Luego del plano valvular podemos subir un o dos espacios y ver la aorta ascendente, aunque perdamos la aorta, eh, la, la válvula órtica de vista, pero podemos medirlo como es el segundo de los cuadros que está en la parte superior de, eh, de esta diapositiva. De no ser factible nos, nos iríamos a un eh, Estudio complementario de mayor complejidad, como puede ser un transesofágico, pero de elección sería una angioresonancia o una angiotomografía. Estos serían los síndromes eh, aórticos ligados eh, a, las, a las geneticopatías, algunos con eh, genes estables y otros con genes variables, como es la bicúspide aórtica, donde hay varios eh, genes ligados a ella el síndrome de Marfan, el síndrome de lutz Stitz, el síndrome de Arlen Danzlos, la bicúspide aórtica y la el aneurisma de aórtico familiar. En cuanto a, a los dos que voy a hablar, que es la bicúspide aórtica, quiero presentarles dos de los trabajos. Un trabajo, el primero de la izquierda, que es del grupo, un grupo canadiense, donde siguieron más de 600 eh, casos de bicúspide aórtica. Eh, durante nueve años, y lo que vieron es que en realidad la sobrevida era muy similar a los pacientes con control. Determinaron factores de riesgo para peor evolución cuando eran más, más añosos, entre comillas, más de 35 años, o estaban asociados a eh, valvulopatías significativas, regurgitativas o estenóticas. El, caso, el, el grupo de, de la Mayo Clinic, que es el grupo de Michelena, eh, eh, evaluó eh, pacientes con viscúspidea eh, aórtica durante 25 años, más de 400 casos, y vieron que la sobrevida expectante era igual que la observada en la población general. Había una incidencia de 20-30% de aneurisma de aorta, pero la, el riesgo de disección era bajísimo. A partir de estos dos trabajos, eh, después se determinó cuál era el punto de corte de estos, de estos aneurismas para tomar una conducta. En el caso del marfán, el punto de corte donde uno ve que el riesgo de muerte o disección en el cuadro de la izquierda o el río de, combinado de cirugía muerte o, di, o disección eh, in, se incrementa francamente luego de un diámetro mayor a 50 entonces cuando nosotros vamos a las guías en el caso del síndrome de Marfan el punto de corte está en 50 milímetros eh, de aorta ascendente excepto que haya antecedentes familiares entonces eh, el punto de corte se disminuye a menos a 45. En el caso de la bicúspide aórtica el punto de corte está en 50. En el caso de haber antecedentes de disección familiar, de disección de, 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 de aorta en familiares, o que uno detecte una progresión del aneurisma de 0,5 centímetros por año, si no se equipara al resto de la población, o sea 55. Y obviamente cuando tenemos en el caso de la bicúspide un diámetro de la aorta más de 40 o significativo más de 45, uno diría que hace un seguimiento anual, sobre todo para ver cuál es el grado de progresión de ese aneurisma. En conclusión de la charla, es muy importante integrar todos los parámetros, la clínica, la gravedad, las dimensiones y la función del ventrículo izquierdo. Hay que determinar cuál es la etiología. Hay que evaluar, muy importante evaluar la aorta ascendente. Y hay que pesquisar y evaluar síntomas. Dado que es una charla más ecocardiográfica, no he hablado de esto, pero ante la duda hay que realizar un test funcional. Voy a presentarles dos casos muy cortitos para ver eh, dos etiologías diferentes. Este primer caso, que es un, un varón. De 32 años fue derivado para, para evaluación de una, una cirugía o, o reemplazo valvular de una insuficiencia aórtica grave. Se hallaba asintomático en clase funcional 1. Y cuando vemos los diámetros, era un diámetro diastólico de 70, un diámetro sistólico de 49, un septum de 13, levemente hipertrófico y una fracción de acortamiento de 30 con una fracción de eyección de 55. Solamente con los diámetros, uno diría, bueno, para los diámetros uno tendría tiempo, pero si uno tiene en cuenta, aunque los puntos de corte estén en fracción de eyección de 55%, esta fracción está en el límite, uno trataría de evaluarlo un poco más de cerca. Cuando vemos la válvula, la válvula tenemos un prolapso, de la válvula, esto por la, una válvula val, una redundante por una bicúspide aórtica, como lo vemos en el cuadro inferior, y tenemos una regurgitación significativa. Este paciente habría que seguirlo de cerca, evaluar eventualmente con un test funcional la, la, si está realmente en clase funcional 1 y ver cómo se comporta el ventrículo por la, por la función, no por las dimensiones. En este caso 2, este la etiología es diferente, porque uno ve una válvula que no está engrosada, cuando la vemos en el cuadrante superior derecho, que es una válvula trivalva, y que podemos evaluar un orificio en el centro por falta de coaptación por la dilatación de la aorta ascendente y la alteración de la arquitectura de la porción sinotubular. La insuficiencia aórtica era significativa. Les agradezco la atención, espero que les haya servido y los saludo. Gracias. Bien, volvemos al estudio y vamos a conectarse de nuevo con la doctora Wolberg. Eh, doctora Wolberg, eh, antes que contestar a las preguntas que hayan llegado, eh, vamos a ver los resultados del test live. Estas son las respuestas. Eh, la mayoría de las respuestas son por el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo eh, mayor, eh, mayor de 50 milímetros. Creo que es la respuesta correcta, ¿no? Es correcto, es el, el dato más fidedigno para eh, determinar que eh, ese paciente está en riesgo eh, y que algo hay que hacer. Bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que es una valvulopatía que. Es, eh, tiene una, 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 una evolución, una historia natural generalmente muy larga. Muy bien. Bueno, y podemos eh, ver las preguntas. Una pregun tengo una pregunta que dice, ¿qué importancia tiene el uso del backscatter en determinar el tiempo quirúrgico de la regurgitación aórtica asintomática? Eh, son parte de las nuevas técnicas para, para evaluar también la función del ventrículo izquierdo. Eh, obviamente no están incorporadas, pero el que tenga eh, nuevas técnicas a mano, creo que es una forma de evaluar cuando el paciente eh, existe la posibilidad de, de eh, ir planeando un tiempo quirúrgico por falla ventricular. Y hay otra pregunta. ¿Cuáles son las posibles causas de la regurgitación aórtica en caso de un jet excéntrico? Generalmente, eh, en los jets excéntricos, como lo había mencionado también el doctor Badano, uno tendría que pensar que la etiología es valvular y generalmente o son calcificaciones, endocarditis o bicúspide aórtica. Entonces, focalizarse más en la, en la válvula, más que en, que en, los, en la aorta ascendente, que generalmente es, eh, son jets excéntricos. Ahora tenemos una pregunta que es muy <coughs> similar a una que ya hemos visto: ¿Y ¿cómo evaluar la gravedad de la regurgitación aórtica si el chorro es excéntrico? Si el chorro cuando uno no puede alinearse hay métodos que uno no debería usar, si vemos el Doppler continuo. Si uno no puede tener una buena onda perfecta de, de espectral, uno no debería usar eh, Doppler continuo para la valoración. Eh, el, el método que no puede faltar nunca es eh, el, el flujo reverso o lo diastólico en aorta descendente y aorta abdominal. Pero muchas veces si uno logra una vena contracta o un pis adecuado en jets excéntricos eh, podemos llegar a, a lograr eh, los datos adecuados si uno logra eh, la imagen en el Doppler color eh, fidedigna. Ahora tenemos una pregunta que creo es muy interesante. Eh, nos preguntan, ¿es útil medir la longitud del de jet o el área del jet en el ventrículo izquierdo? Todo lo que sea valoración del, del, del flujo color eh, tiene mucho mucha margen de error y debería ser una, una valoración subjetiva solamente. Uno puede tener una impresión que el jet llega hasta la punta, que el jet llega hasta la mitad del ventrículo izquierdo, hasta el albular, da una idea, una idea de gravedad. Pero no debería ser el único método de valoración, porque tiene mucho margen de error. Uno tiene más ganancia en el equipo, menos ganancia en el equipo, esto puede variar y tiene que agregarse otro tipo de métodos para la valoración y la conclusión. Y ahora tenemos un colega que nos pregunta: ¿qué esperar en la insuficiencia aórtica severa, cuantitativa, asintomática? Fundamental, fundamental, eh, y eso lo dicen las guías clarísimas y creo que eso es lo, lo que dicen los trabajos, es los diámetros y la función. Y pesquisar muchas veces, eh, como es una, una valvulopatía de, de una, una historia natural larguísima, si uno tiene algún tipo de duda, uno puede agregar cosa de, de lo cual yo no, no hablé eh, porque es más eh, con orientación clínica, pero uno puede agregar eh, ecostrés para valoración de la insuficiencia aórtica, ver si esa eh, valvulopatía no, no desarrolla durante el ejercicio hipertensión pulmonar, uno puede ver cómo se comporta el ventrículo y... Eh, y se, puede, se podría llegar a hacer ergometría convencional para ver si no hay desarrollo de síntomas durante. Pero el dato principal es el diámetro de fin de sístole y la fracción de eyección, eso es lo que principalmente dicen las guías. O sea que si uno tiene dudas, el paciente tiene ventrículos en el límite, bueno, será un, un ecocardiograma tal vez... Eh, cada seis meses o lo que determina el médico eh, para evaluar la, la progresión de, esa, de ese ventrículo y de esa insuficiencia aórtica. Y ahora tenemos una pregunta sobre la insuficiencia aórtica aguda. Eh, ¿Cuáles son los hallazgos típicos en caso de uh, regurgitación aórtica aguda? En la, en la regurgitación aguda, principalmente ese ventrículo no puede adecuarse a esa sobrecarga de volumen. Así que pronto vamos a tener eh, dilatación de la aurícula, vamos a tener síntomas por hipertensión pulmonar y e hipertensión pulmonar. Y eh, principalmente es un cuadro clínico completamente diferente que no nos da los tiempos y hay que ver. El mecanismo es la aorta ascendente endocarditis disección ruptura y el ventrículo ahí no nos va a colaborar para determinar si eh, digamos ahí los diámetros no nos sirven entonces vemos un método volumétricos y el reflujo en la aorta descendente y ahora tenemos una pregunta sobre la disección aórtica nos preguntan, ¿cómo podemos distinguir entre un lumbre auténtico o falso en la disección aórtica? Eh, ¿Me la repite? ¿Cómo puedo distinguir entre el lumen? Auténtico y falso. Eh, principalmente, eh, eh, uno en el falso lumen puede tener eh, flujo ven pero eh, no es una onda sistólica. Eh, uno puede ir buscando eh, la puerta de entrada a ese, a ese lumen falso y eh, principalmente no va a ser un flujo sistólico va y ven como en la verdadera luz. Bien, eh, creo que podemos. Eh... Eh, tenemos que concluir aquí nuestro encuentro. Gracias, doctora Volberg. Gracias por haber estado aquí con ha nosotros. Ha sido un placer, doctor Folino. Gracias por la, la invitación. Gracias a usted. Y eh, gracias también a todos vosotros por no haber seguido y os doy cita para el próximo encuentro de este curso que se tendrá el día 16 de septiembre. Tendremos con nosotros de Houston, en los Estados Unidos, el doctor Miguel Quiñones, que nos hablará de la valoración ecocardiográfica de las válvulas prótesicas. Hasta luego.